¿Podría usted tratar el tema del agua potable si la escasez es real o solo es una faramalla de los gobiernos? Y en caso de ser real, ¿qué hacer? ¿O algún método o sistema que ustedes puedan implementar? Lo que sucede es que sí hay escasez de agua. Más que nada, en unos lugares más que en otros. Pero la escasez es fabricada. Es decir, que es artificial. Y es por las grandes corporaciones que la están monopolizando físicamente. También con un trasfondo de control de población. Ya que si controlan el agua, controlan la vida de la población misma. Agua hay. El problema es que la escasez sí es real, especialmente en las grandes ciudades, ya que en vez de encauzarla hacia la población y sus necesidades, se está vendiendo al mejor postor, que son las grandes empresas. También hay un elemento fuerte de los gobiernos. Empujan o exageran la escasez de agua para impulsar sus mismos proyectos, incluyendo el de encarecimiento de la misma para que la población consuma menos y aumente el volumen de lo que pueden venderse entre las empresas. ¿Que consuman menos? La población utiliza el agua para muchas cosas: higiene, limpieza, alimentos, etcétera, etcétera. Si la consumirían menos, porque les implantan la idea de que deben cuidar el agua. Por ejemplo, hay muchas regiones en donde se multa a las personas por lavar su auto con manguera o similares, y se impulsa la idea de bañarse en 4 minutos y que con eso basta. Eso de bañarse en 4 minutos no deja limpio a nadie, menos a un hombre velludo barbudo de 2 metros. En 4 minutos ni siquiera se ha mojado bien. Entonces, ¿escasez natural como tal no habría? ¿No? ¿Solo está mal manejado? No como tal, sin embargo, sí de forma artificial, recordando que también hay manipulación climática en donde pueden crearse escasez o lluvias en cada región según les convenga. Me imagino que el agua es como el petróleo, inagotable. El petróleo es la sangre de la tierra, ¿y el agua qué sería? ¿El plasma? Sí, mientras funcione el ciclo de agua con los océanos. Lo que sí puede faltar es el agua potable para consumo. En España ya cotiza en bolsa el agua. ¿Eso es bueno o malo? Malo, porque eso significa que tiene dueños. Especulan financieramente con el agua y ya no es recurso de derechos humanos, libre para todos. ¡Wow! Buen punto. El agua ya tiene ahora dueño. Sí, y ya no es del pueblo. O sea, que del agua se ha hecho un negocio, solo hay que ver que ya cotiza en bolsa. Eso significa que tendremos más escasez y especulación. Sí, además de otra cosa, el volumen de agua dulce en la tierra es un mínimo comparado al agua salada marina. Por eso pueden controlarla. Tienen cada vez más y más infraestructura para ello, presas, tuberías. Además, mucha del agua dulce en los ríos y lagos no es potable o está fuertemente contaminada. Productos de cañerías, de desechos humanos y por desechos industriales. ¿Las plantas desalinizadoras son buenas?
Sí, claro, pero son costosas y no respaldan a toda la población. Atena, ¿y eso de importar agua de asteroides? ¿Eso es válido? En una civilización nivel tecnológico de Taygeta, sí es válido y fácil incluso. Y se hace en el caso de minería, no de agua. Pero en el caso de la Tierra y su condición oficial, ni en sueños. Esta idea para mí es más de lo que impulsan, de la agenda de hacer creer que hace falta el agua y que escasea. Sería mucho más factible y barato instalar más plantas desalinizadoras. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.